Gonzalo de García. Cuando hubo un mes, el presidente de la Alianza del Mutualismo en América, doctor José María Garrica, el director regional de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, doctor Carlos Alberto Garabelli, en representación del Ministerio de Salud de la Nación, el licenciado Tomás Pico. Y los temas de salud fueron hechos para dar acceso universal a todas las personas que habitaban ese lugar, porque no hay ningún sistema de salud que haya logrado, por lo menos en los últimos años, dar acceso universal, dar cobertura a todas las prestaciones disponibles y dar solamente un 100% de cobertura desde el punto de vista de la financiación. Pero lo que está pasando en estos últimos tiempos, que acá crisis propia de las cosas que ustedes saben, demográficas, tecnológicas, etcétera, etcétera, se le agrega ahora una crisis económica importante. Y como el gasto del sistema de salud viene hace muchos años subido mucho más que el crecimiento de la economía, esto ya no es una variable independiente de la economía, porque hace muchísimo tiempo que el gasto crece más que aún el crecimiento de las economías más exitosas. Entonces, buscar nuevas formas de financiación, buscar cómo resolver con equidad temas de restricción, empieza a ser uno de los debates más fuertes, sobre todo además a partir del 2008, cuando alguna crisis y reciente crisis nos hace leer todos los días medidas de los servicios, deudas de los servicios, restricciones de los servicios en cada uno de estos lugares. Como no es el pensamiento de ninguno de los que estamos acá, ver cómo le hacemos pagar más a la gente, o por lo menos a toda la gente, o cómo tratamos de que directamente sean los que pueden, los que accedan, creo que lo que va a pasar en estos dos días es bien intenso, bien interesante, y sobre todo teniendo como base, como bien decía Natalia recién, un estudio de la OMS, que tenemos el privilegio de tener a nuestro Roberto Torres también aquí para un poco, no solo contamos los aspectos fundamentales, sino los análisis y su procedencia. Por eso, para mí, junto con naturalmente OGS, ni qué decir, obviamente la OIS, aquí Carlos Garabelli, que también un doble agente, que nuestro rector y el representante de la OIS en este país, por supuesto, las mutuales con las cuales hemos trabajado también siempre y son tan protagonistas en nuestro país y son tan expresiones de esa solidaridad previa inclusive a la existencia de los sistemas solidarios que tiene nuestra Argentina. Bien, creo que en ese sentido vamos a propiciar esto de como siempre queremos, debates sin combate, debates que hagan que todos los días sintamos que estamos no solo informándonos, sino básicamente protagonizando y dándole nuestros aportes a esta Argentina inconclusa o a esta Sudamérica que tiene tanto por resolver. Con la experiencia además de países que han sido exitosos, que son exitosos, nuestros vecinos y queridos hermanos uruguayos, obviamente la experiencia también de Brasil, la experiencia de Paraguay. Bienvenidos, bienvenidas, gracias a todos. Gracias.